Bueno, vamos directamente a conocer cuál es el panorama en relación al servicio colectivo de la ciudad colonial de la antigua Guatemala hacia la ciudad capital, ya que se suspendió ayer por la serie de ataques que han recibido los pilotos por la denominada extorsión. Hoy amanece de nuevo la estación cerrada. Marvin García nos tiene información al respecto. Marvin, adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Continúa la crisis por falta de buses extraurbanos de la antigua Guatemala a la ciudad capital. Como usted puede observar, pues es el predio ubicado en la 23 calle y tercera avenida de la zona 3 capitalina, totalmente cerrado. Hemos observado que algunos agentes del comando Grill han llegado a este lugar, sin embargo, los portones tanto de ingreso y de salida de este predio pues se mantienen cerrados. ¿Qué son los datos que se han mencionado y qué es lo que no hemos manifestado a usted, amigo televidente? Y es que, de acuerdo a la información por parte de los empresarios, los transportistas de las diferentes empresas, 7 para ser exactos, de la antigua Guatemala, hablamos de las Esmeraldas, Doritas, Camelias, Primorosas, también Gilda, todas estas Orellanas, todos estos empresarios han manifestado de que han ya denunciado tanto a la Policía Nacional Civil y al gobernador departamental de Zacatepeques, que se ha unido de las 3 clicas que les estaban cobrando la extorsión. Una opera de la Mara Salvatrucha acá en el predio donde nosotros nos encontramos, de la zona 3 del barrio 18, también opera, pero en la calzada Roosevelt. Otra en Misco. Son 3 las que estaban operando, a quienes estaban pagando la extorsión. Sin embargo, en la antigua Guatemala hay otra que opera en San Lucas y la Antigua, que está exigiendo, que es del barrio 18 también, les están exigiendo la cuota de extorsión, que es lo que derivó el ataque, el último ataque que se dio en contra de conductores del transporte Gilda, y es de que la mayoría de buses, la mayoría de pilotos no estaban al día, se negaron al pagar el bono 14 que estaban cobrando, además de la cuota adicional que se hace y la que hacen ellos mensualmente y semanalmente, de acuerdo a lo que ellos fijen con los mareros. Ellos se negaron a pagar en su mayoría el famoso bono 14 que estaban exigiendo los pandilleros tanto de la Mara 18 como la Mara Salvatrucha, y es por ello de que paralizaron totalmente el transporte tal como usted lo lleva en su pantalla. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya escucharon ustedes del reporte de Héctor Morales desde la antigua Guatemala, donde él manifestaba que se estaban utilizando todos los medios posibles para poder llegar a San Lucas y posteriormente ellos retornar a sus hogares. Y en San Lucas, pues ellos ya pueden utilizar todos los buses que van del occidente del país para poder llegar a la capital, y de esa forma tiene un subcosto de 40 quetzales. Al igual de que si hay unos vehículos que están siendo utilizados desde el Trébol hasta la capital, y también les están cobrando a las personas 40 quetzales si quieren llegar de la capital a la antigua Guatemala. ¿Qué se ha manifestado? ¿Cuándo se estará reactivando el servicio de transporte? Han indicado, de acuerdo a ayudantes y pilotos que hemos tenido comunicación con ellos, que ellos prefieren no trabajar. Les habían indicado que para el día de mañana se reactivara el servicio, sin embargo, ellos indicaron que se niegan porque son varias las amenazas. Y es más, los extorsionistas han dicho de que por los días que no han trabajado durante el día de esta semana, pues ellos les van a cobrar un bono adicional. Esto pone en manifiesto de que temen por sus vidas si no llegan a pagar este dinero, y por ello es que se están evitando salir a las calles nuevamente para poder prestar el servicio de transporte. Estamos hablando de Antigua Guatemala hacia la ciudad capital. Hay algunos buses de Orellana, Esmeralda, Camelia, pero de la Antigua, que están circulando únicamente para Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas y San Juan Alotenango, y no para la capital, es la información que tenemos. Así que reiteramos, ese es el punto, es el miedo que mantienen tanto pilotos como ayudantes sobre esta nueva clica que se ha unido del barrio 18. Ahora son 4 las extorsiones que tienen que pagar, y ellos indican que no les tiene cuenta
tanto a los pilotos y ayudantes de la cuota que tienen que entregar adicional a los propietarios de los buses y ahora pagar a cuatro clicas la extorsión. Fernando Arévalo en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Bueno, Marvin, gracias por la información. Qué triste y lamentable, a la vez preocupante, y es que esto es para las autoridades de la Policía Nacional Civil. No solo, pues, no han pagado el bono 14, que es el que les piden los pandilleros, sino que ahora los amenazan con que o lo pagan o lo pagan. Y aparte, le van a adicionar otro bono más. Y no se descarta que también cobren la cuota semanal. Es decir, ahora los pilotos temen salir y ser asesinados por esos extorsionistas que piden ahora su cuota semanal, su bono 14 y el bono adicional por haber paralizado el servicio y no haberles pagado. Imagínese usted, están prácticamente entre o lo pagan o se mueren.